julio se da la autorización. Una vez dada la autorización hay que tramitar alguna licencia ambiental. Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea. Hay unos protocolos para cumplir, unos pilotos para controlar. Los aviones, las boquillas de ultrabajo volumen y ya todas las adaptaciones están. Se usaría el glifosato común y corriente. Esa herramienta se requiere toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso y donde muchos de los erradicadores están expuestos a minas antipersonales o a francotiradores.